Héctor Ibarra Horta, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, dio a conocer que las obras de rehabilitación del drenaje y agua potable de la Avenida México hasta el momento llevan un avance del más del 50%. Llevamos un excelente avance, ya superior al 50%. El día de hoy estamos cerrando ya lo que es superficie de rodamiento, desde Eulogio Parra hasta la Avenida Allende. Estamos trabajando ya únicamente lo que es las cerchas para bajar los servicios básicos en lo que serían nuestras propias banquetas. Tenemos ya machuelos también al 100%. Y bueno, estamos ratificando el compromiso que hicimos ante la ciudadanía y ante el propio gobernador de que máximo en 100 días habremos de entregar esta importante obra. Al referirse a la fecha de entrega, Ibarra Horta expresó que será a finales del mes de enero. La fecha que nosotros nos marcamos es a finales del mes de enero y estamos confirmando esta. Estamos, como te comento, únicamente ya trabajando conjuntamente con la gente de Comisión Federal de Electricidad, con la gente de telefonía y con la gente de televisión por cable, para que todos los servicios que tenemos en este momento aéreos, poderlos bajar, dejarlos subterráneos, dejar una imagen urbana limpia, y precisamente que esa fue la indicación del señor gobernador y es lo que viene establecido en los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, que se recupere y que se dé una vialidad importante para la capital del estado. Finalmente, el funcionario estatal expresó que la primera etapa de esta obra consiste en llegar desde la Insurgentes hasta la Avenida Allende. En este momento está ya el proceso de licitación de la segunda etapa, como lo habíamos platicado. Esta segunda etapa comprende la calle Proyecto, la avenida Proyecto, en las dos márgenes del río Mololoa, y es desde la avenida México, específicamente del puente viejo de Mololoa, hasta la avenida Prisciliano Sánchez. Vamos con el mismo procedimiento constructivo, que es la recuperación de servicios básicos, todo lo que es agua, drenaje y todos los servicios básicos al 100%, recuperando vialidades con un acabado en concreto estampado, tipo adoquín antiguo, similar al que estamos colocando sobre avenida México.